Trasfondo con Constanza Santa María. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Llevamos más de 10 años, tal vez hasta sean 20, demasiado tiempo tratando de ponernos de acuerdo en qué cambios hay que hacerle a nuestro sistema previsional. ¿En qué estamos hoy? El proyecto está en la Comisión de Trabajo del Senado. El Gobierno presentó una propuesta con 45 medidas para destrabar la discusión y que recogen una serie de puntos que han estado en discusión en los últimos meses. No es simplemente una propuesta del Gobierno, dijo el ministro Marcel, esto es una sistematización de temas que se han discutido de alguna forma en versiones en las cuales puede generar convergencia en la comisión. ¿Logrará el gobierno destrabar la, la discusión? ¿Lograremos tener una reforma previsional antes del próximo año? Bienvenidos a Trasfondo. Y estamos hoy con dos expertos en el tema y que han sido protagonistas del debate. Salvador Valdés, doctor en economía por el MIT, Senior Fellow de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y Cristóbal Uneus, asesor del Ministerio del Trabajo en la reforma de pensiones. Salvador, Cristóbal, bienvenidos los dos. Muy buenos días, Connie. Muchas gracias por la invitación. Sí, muchas gracias, Connie. Aquí estamos para debatir. Con harto, con <laughs> harto documento y harta, y harta cifra. Bueno, primero les voy a hacer a los dos... Una pregunta general, la propuesta actual hecha por el gobierno con las indicaciones, que, que esto debiera convertir en indicaciones, ¿cierto? ¿Es una mejor alternativa para aumentar las pensiones versus la que estaba sobre la mesa, Salvador? Yo pienso que eh, la propuesta que hizo el ministro eh, es peor que lo que hizo la, la comisión técnica. Y de hecho, hecha atrás varias de los acuerdos de la comisión técnica, creo que ha sido un retroceso. Un retroceso con respecto al informe de la comisión, de la comisión pero no de lo técnica. que salió en la, de la Cámara de Diputados. No, pero estábamos en la, en la comisión, mm. ya llevamos bastante tiempo en el Senado, se creó esta comisión técnica que no había estado en la, en el Senado, en la Cámara de Diputados y, y esta propuesta, en mi opinión, echa para atrás algunos acuerdos, eh, hace eh, pasar varias cosas como si hubiera un, un, una convergencia de opiniones en cosas que claramente no las hay. Entonces creo que, que esto es un... No sé, lamentablemente es un... Yo creo que esto es bien obvio lo que estoy diciendo, entonces era previsible y por lo tanto tiendo a pensar de que hay un intento de, de hablarle a, a una galería más, más extremista dentro del, de la audiencia del gobierno. Cristóbal Uneus. A ver, yo creo que... <coughs> Como bien dice Salvador, el proyecto lleva varios, varias, varios meses, ¿no es cierto?, en la Comisión del Senado. En la discusión, los senadores con el Ejecutivo acordaron esta comisión técnica. La Comisión Técnica era asesora y eh, hizo un montón de planteamientos. A mí me tocó coordinarla, ¿no es cierto? Y, eh, pero eran observaciones y recomendaciones no vinculantes. Después el Ejecutivo tomó algunas de ellas, como bien dice Salvador, ¿no es cierto? Los senadores todavía no han dicho cuáles son de los temas mm. que ellos sí quieren acoger, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que esta es una discusión que recién está partiendo hacia, hacia adelante. Ya, pero tú entonces reconoces que del, el, el gobierno a la hora de presentar su propuesta con estas 45 medidas que podrían convertirse en indicaciones, no tomó en cuenta todas las recomendaciones de la Comisión Técnica. No, obvio. Hay recomendaciones que no que no consideró. Los ministros han dicho públicamente cuál es su postura al respecto, pero esto es un debate que si la reforma avanza va a darse con, con, con los senadores tanto en la comisión como en sala. En, en la comisión técnica hubo, hubo dos discusiones respecto a la PGU. Uno y el, y el ejecutivo en, en el proyecto que salió de la cámara y que presentó originalmente era llevar la PGU a 250, ¿no es cierto? Y extenderla al 100%. 100%. Eh, y hubo consenso en la comisión que extenderlo al 100% no era una buena idea en este en este momento. Hay desafíos fiscales, ¿no es cierto? Es súper caro y por lo tanto, no. Y eso es algo que el gobierno estaría acogiendo y después hubo una discusión más de fondo, ¿no es cierto? Respecto a cuál es el nivel de la PGU. El problema de la PGU hoy día es que, siendo una muy buena política como tú bien dijiste uh -huh. al principio del, del gobierno anterior, no tiene ningún ancla conceptual ¿Cuál es el nivel óptimo? ¿Cuál es el nivel deseado de, de la PGU? La PGU, siendo muy eficaz en los, en los quintiles más pobres, ¿no es cierto?, tiene desafío en los quintiles medios y es bien cara. Entonces, si, si yo pienso que hoy día ya es caro y ya nos cuesta, si lo pensamos hacia adelante, eh, puede llegar a ser mucho más cara. Y ahí en la, en la comisión nosotros eh, con, consideramos, ¿no es cierto?, que era una buena idea anclarlo con un objetivo de pensiones que no queremos que ningún adulto mayor viva. Bajo la línea de la pobreza, entonces anclemos la PGU a la, a la línea de la pobreza. Son ahí, como 229, ¿no es cierto? Entonces ahí eh, algunos plantean, bueno, subamos los 250, algunos decían, no, pero es que eso es mayor que la PGU. Mm. Entonces algunos decían, bueno, pero eso está dentro del límite del 10%, porque si la subo solo al nivel de la línea de la pobreza, luego tienen que estar reajustando todo, todos los meses, y eso significa ir al parlamento todos los meses a pedir eh, más presupuesto. Salvador, y sobre eh, ese punto para, para ir a otros, eh, sobre en qué queda o la recomendación que se hace de no Aumentar porque eso, es, eso el gobierno Mira, estaría acogiéndolo. Eh, no aumentarlo a 250 mil pesos ni tampoco al 100%, sino quedarse con el 90%. ¿A ti te parece que eso es correcto? Sí, esa parte yo creo que es correcta. En esa parte, la, la propuesta del ministro Marcel eh, sí recoge ese, ese avance de acuerdo. Y, pero por el otro lado, el tema de, como recién decía Cristóbal, efectivamente el tema de anclar la PGU a. a a las líneas de la pobreza, porque no hay una, hay muchas líneas de la pobreza. El 80% de los mayores vive de a dos o más personas en el hogar. Resulta que la línea de la pobreza para dos personas es más baja. Que para una y que y la de tres es más baja que para dos. ¿Por qué? Porque hay economía de escala sí. vivir en el hogar. Eso lo dice todos los meses el Ministerio de Desarrollo Social en su tabla que publica todos los meses la línea de la pobreza actualizada. Entonces, ¿a cuál línea de la pobreza claro, vamos a anclar la Claro, exacto. Entonces, yo creo que, dado que el 80% de las personas vive de a dos o más, lo lógico es anclarla a la línea de la pobreza para dos y crear un pequeño suplemento para aquellos que acrediten vivir solos. Esto yo lo he dicho en columna, en el diario, no he visto a nadie que lo rebata. Eh, y en vez, y, y esto de las 250, quizás yo quisiera eh, explayarme un poco más, si es que entendí bien lo que decía Cristóbal, pero efectivamente el, el hecho de poner números redondos en, en peso. Eh, eh, se presta para una carrera de promesas electorales, sobre todo en épocas electorales, sí. y esto es cíclico porque hay elecciones cada 3, 4 años, entonces eh, entonces esto no tiene límite, alguien siempre va a tratar de ganar más votos ofreciendo 300, 350, 400, entonces esto eso es muy muy delicado, es muy, muy grave, entonces eso hay que... Eh, buscarle un, un ancla y yo creo que la línea de pobreza es una buena ancla para dos personas. Hablemos de la distribución del 6%. La fórmula que presenta el gobierno, a grandes rasgos, y creo que entremos en el detalle, pero podríamos definirla así, 3% capitalización individual, 2% a un préstamo, del cual ya vamos a hablar, para subir las pensiones de los actuales pensionados y de los que están por jubilar, y un 1% a un seguro para compensar a las mujeres que viven más. ¿Es realmente el 3% de capitalización individual capitalización individual o no tanto como dicen algunos? Y ese otro 3% es sí. reparto salvador. Sí, ¿sabes? Yo creo que hay una cuestión previa. ¿De dónde sale la plata? Eh, aquí hay un, hay, una, hay un malentendido. Se cree que se dice, va a pagarlo el empleador. El empleador, bueno, eso es bueno, a el cargo el empleador, del empleador. Claro, pero, pero hay un grave malentendido. Porque ¿Por el, el, los empleadores descuentan todas las comisiones. Y to, todas las cotizaciones sean de cargo del trabajador, del empleador, siempre las entera el empleador. Pero la pregunta es: si le dicen a, las, a los empleadores, oiga, usted, su planilla, va a subir en 6%, ¿qué van a hacer los empleadores? Muchos no pueden pagar eso. Y lo que van a hacer es reajustar hacia abajo o, y, o, o omitir todo reajuste de remuneraciones. Mi pronóstico es que con el estancamiento de productividad laboral que se observa en el país, lo que pronostica el Comité de PIB Tendencial, que ya lleva varios años pronosticando un estancamiento total de, de productividad laboral, con crecimiento del 0,3-0,4% al año, que es muy bajo, muy chiquitito. Entonces, hacer cotizar. Eh, seis puntos adicionales. Pero esto es gradual. Bueno, no pero, de un, día para pero otro. un punto cada año. Bueno, ¿cuál es la gradualidad? Pues, entonces quién, ¿quién va a pagar esto? Eh, va a ser debería ser tres veces más gradual. Debería repartirse en tres gobiernos, no en uno. Y más encima, lo que ocurre es que aún así, el pato lo van a pagar los salarios líquidos de los trabajadores, los trabajadores cubiertos con seguridad social van a terminar recibiendo con un salario líquido súper estancado, eso yo lo hallo súper delicado, porque de los seis puntos lo van a terminar pagando los trabajadores por lo menos cinco puntos. Y eso no se ha dicho. Ya, pero porque, entonces la alternativa es no subir la cotización. La alternativa es ser muy gradual y esperar a que la productividad laboral aumente. Ya, pero y las hacerlo con. que subirla hoy día. Bueno, ahí hay un tema de la deuda y empiezan todo el tema de los bonos. Pero independiente de, del financiamiento, eh, la clave, yo creo, es proteger el salario real líquido de los trabajadores en este país, porque si no va a haber eh, mucho malestar y capaz que haya un segundo estallido. Cristóbal Uneos, ¿cómo ver, se responde a, ver, a eso? A ver, yo creo que eh, efectivamente la cotización del empleador del 6% no la paga todo el empleador pero la evidencia nos muestra que hay a ser 5-1. De hecho, la evidencia, porque todo esto depende, sí. y es bastante más técnico, de la elasticidad a la demanda, de la demanda, la elasticidad sí. de la oferta, ¿no es cierto? Y la evidencia muestra que es más o menos mitad mitad o 60-40. Entonces, el empleador sí va a pagar una parte de, 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 de la cotización, no la paga todo, y en eso Salvador tiene razón, eh, por, por una parte. Ahora... O sea, efectivamente hay una parte que se la van a cargar al al trabajador sí dices tú. por supuesto a claro. través de quién de no subir no, el sueldo no lo que pasa es que la evidencia lo que dice es que pasan dos cosas uno es que efectivamente el empleador no puede pagar el aumento para todos no es cierto y y por lo tanto tiene un efecto tanto en salario como en, en empleo mm. porque obviamente la demanda si me sale más caro contratar sí. voy a, voy a eh, contratar menos entonces eso, eso eso es un hecho que, que la evidencia es bastante eh, ex, explícita y Salvador también plantea el tema bueno el crecimiento el estancamiento no es cierto eh, yo ahí sería un poco más cauto no es cierto la reforma del 2008 veníamos veníamos una crisis no es cierto se aumentó la cotización del seguro invalidez de sobrevivencia, y la evidencia lo que muestra la gente que lo ha mirado es que no tuvo tanto eh, efecto. Es verdad que hoy día la situación económica es un poquito más eh, sí. más, más difícil, ¿no es cierto? Pero, pero uno puede discutir la gradualidad para adelante, yo creo que ahí ¿Tú, nada... ¿Tú crees que hay espacio para que sea aún más gradual de lo que se plantea hoy día, que es un por ciento por año? Yo creo que no es no es un, un tema que esté zanjado, ¿no es cierto? Obviamente, dado lo, lo, las restricciones fiscales, también hay que aumentar las pensiones hoy día, como tú bien sí. dices, y por lo tanto hay que poner todos los números eh, sobre la juguera. Ya, pero y, y por ejemplo, la, la idea que propone Salvador y que se ha hablado de que eh, de que esté anclado, para usar la misma palabra, ese aumento ya, de la concentración es que, sí, a los resultados económicos. No, no pero quiero volver al el, el tema sí. que decía Salvador de... Eh, anclado a la línea de la pobreza ah. de un hogar de dos. Yeah. Hay un montón de evidencia en Chile, ¿no es cierto?, de que cuando uno hace subsidios de esa manera, hay incentivos a dividir el hogar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el incentivo que tengo yo ahí es que los adultos mayores reporten en direcciones distintas, porque entonces cada uno va a recibir un eh, subsidio. Lo, enemigo, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no es cierto? Y aquí también se está ampliando por una cosa más simple que se pueda fiscalizar, que todos eh, tengan el, el, el mismo trato. Entonces, yo creo que ese es un elemento que sí se pensó, pero la evidencia también muestra que aquí hay que mantenerlo eh, simple. ¿Salvador? Sí, sobre eso, mira, yo creo que es una cuestión de magnitudes, porque si la diferencia para la persona que vive sola es modesta. Eh, va a ser fácil fiscalizarlo y no va a haber tanto incentivo a, a dividir los hogares porque genera costos, o sea, dividir los hogares es complicado. Entonces, hay varios países avanzados de la OCDE que tienen eh, suplementos para personas que viven solas, que tienen otro, otro monto. Entonces, eh, esto no es inventar la rueda, es simplemente aprender de la experiencia internacional. Y, y, y por lo menos intentarlo. Yo creo que en esto se juega much, mucho la viabilidad fiscal de la reforma. Esto no es menor, estamos hablando de miles de millones de pesos. Hablemos de la parte de solidaridad de esta distribución. Primero, el 2% de eh, que iría destinado, ¿cierto?, un préstamo intergeneracional que es planteado como una alternativa fiscalmente responsable para subir las pensiones de los actuales jubilados y de los que van a jubilar en los próximos años. ¿Esa sí es una alternativa y eh, qué les parece, digamos, como, como propuesta? Mira, yo, yo creo que, que hay dos cosas. Uno... ¿Para qué se va a usar esta plata? Eh, para lo que dije yo, pues para, claro, digamos claro, para pero los para actuales eso, pensionados y para eso, los que están pero crea, pensionándose los próximos 20 años. La, la propuesta del ministro Marcel crea de nuevo la misma entidad, el, este ente famoso que se habló durante un tiempo del, del, de la propuesta inicial del año 2022. Esta no es una deuda del Estado, no es una deuda fiscal, no tiene la garantía mm. del Estado, sino que es una deuda de este ente que es que, que medio gaseoso y que es bastante complicado eh, no, su, su ¿Qué es lo complicado? ¿El que no da garantía que, de, de, que de que me lo vayan va a devolver? Pagar. Exactamente, no da garantía de que vaya a devolver porque todo va, va a quedar en el futuro, queda en el aire entonces yo creo que eso es un primer problema Segundo problema eh, el, el, los ítems de gasto que se han considerado están cuestionados, o sea eh, por ejemplo se dice eh, oye, darle subir, crear un, un, una, un suplemento de pensión para, las, para eh, todas las personas que tienen alta densidad de cotización, que uh -huh. cotizaron más de 5 o 10 años según este sí. documento. Bueno, esas son las personas de mayores ingresos. Entonces uno dice, eh, por lo, eso está clarísimo, En toda la, la estadística lo demuestra. Entonces, eh, las personas de mayores ingresos tienen más eh, menos lagunas cotizan más, y ellos van a cumplir en mayor medida esto. Las personas de menores ingresos están justo al revés, tienen muchas lagunas más grandes y no van a cumplir el requisito, o si les dan algo, va a ser mucho menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de darle un suplementa a personas de mayores ingresos. Yo creo que ese es un gasto que no corresponde. O sea, en la, Aunque sea clase, eh, lo que se define como clase media, o sea, gente que, claro, que que, gana mucho más que, sí, pero que, que, que un del, poco más de, pero, de un millón de pesos. De bueno, eso estamos hablando. Sí, pero Entonces, es que gente que es a la hora, el del país, claro, pero es ese, gente que hoy día se, cuando se, se pensiona cae su ingreso a un cuarto. A ver, aclaremos una cuestión, eh, eh, su ingreso no cae en un cuarto como muestran las estadísticas de la encuesta de presupuesto familiar que muestra el nivel de gasto y consumo de esas familias, no cae en un cuarto, por el contrario, el 80% de esas personas es propietaria de su vivienda, por lo tanto no paga arriendo, no es así con los jóvenes. ¿Quién va a pagar esto? Resulta que le van a cobrar, le van a bajar el sueldo líquido a los jóvenes, hombres y mujeres. ¿Para qué? Para pagarle a personas que ya tienen la vivienda y que no necesitan pagar arriendo. Eh, pero lo, te lo van a devolver. Si esto es un pero, préstamo, pero te lo van a devolver una al momento que te jubiles. Dudosa, la devolución es dudosa por varias razones. ¿eh? Una de ellas es que no tiene garantía fiscal. Eh, y, y, se, y, y, y volviendo al, al punto, o sea, estamos hablando de un gasto muy cuestionable. Eh, realmente eh, eh, son las personas de mayores ingresos que dicen, claro, a mí me bajaron, me bajó mi, mi ingreso, dicen. Pero eso no es cierto, porque muchas de esas personas cotizaron muy poco porque se fueron a trabajar independientes. Entonces, claro, después, como no cotizaron o cotizaron con grandes lagunas, el monto que, se se que obtienen es solamente lo que lograron a, eh, eh, acumular en, en esos pocos años en que cotizaron más la PGU. Y dicen, es poco. Claro, siempre es poco, por supuesto, pero no hay plata, no hay recursos. Cristóbal Uneos, <laughs> vamos al 2%. Los lo sistemas de pensiones tienen muchos objetivos, pero los dos grandes que, que, que tienen muchos países es la pobreza, el adulto mayor, con la PGU eso estaría uh -huh. de alguna manera cubierto, y la suficiencia, que en el fondo yo tenga un cierto nivel que yo de alguna manera pueda más o menos mantener eh, mi calidad de vida, y eso muchos países lo toman como lo calculan con la tasa de reemplazo, es decir, cuánto me da la pensión, ¿no es cierto?, con respecto al ingreso anterior. Y ahí tuvo una discusión si es el último año, si es toda la vida, los últimos cinco años, los de años, etc. Y hay distintos indicadores. Eh, y, y, el, y el desafío que tenemos hoy día en, en el sistema de pensiones chileno es que justamente la PGU a los, a los estratos, como tú decías, medio, medio, alto, eh, es... In, Hace una parte, pero no hace todo. ¿No es cierto? Y las tasas de reemplazo en el Quintil 4 son un 50%, 54% va a ser más preciso, ¿no es cierto? Y para el Ejecutivo, ¿no es cierto?, y el gobierno, eso le parece un número bajo. A los gobiernos anteriores también les pareció bajo. Le pareció bajo a Piñera 2 y en, al gobierno de Bachelet en su segundo en, periodo. Entonces es ahí donde está enfocado este, este beneficio intergeneracional. Yo subo las pensiones rápidamente para las generaciones actuales, para subir su, su tasa de reemplazo enfocado mucho más en, en la clase media-media alta, obviamente... Uno no puede decir, Juanito, que estás justo ahí, a ti solamente te voy a subir la, la cotización y por eso tiene un, un, una cobertura un poquito mayor, pero siempre apuntando a esa clase media, media, eh, media alta. Ya, pero entonces tú coincides con lo que dice Salvador, que eh, va, va a ir a, al beneficio. Va a de... ir a gente que tiene mayores tasas de sí, cotización. Y que tiene que, mayores ingresos. Pero tiene niveles de suficiencia más bajos. Y aquí lo que interesa es el nivel de suficiencia de la persona. Y si uno mira la distribución del ingreso, ¿no es cierto? La distribución del ingreso. Obviamente mejora el ingreso a medida que yo avanzo en la distribución, mejora, pero es, crece poco y después es muy al final donde, donde sube. Entonces también es cierto, claro, ganan más plata, pero su nivel de suficiencia es más bajo y ese es otro objetivo que el Ejecutivo considera em, importante y que muchos gobiernos anteriores también. ¿Y cómo mira, se garantiza? Sí, Salvador, déjame, por favor. Claro. Quiero decir tres cosas. Uno... Hay dos, hay dos suficiencias. Uno es la suficiencia del nivel de vida. Uh -huh. ¿Cómo es mi nivel de vida hoy a los 65, 70 años comparado con mi propio nivel de vida a los 50, 55 años? Ese es el nivel de suficiencia de nivel de vida. Resulta que nos están hablando de otra suficiencia, que es la suficiencia de la pensión, que es solo una de las fuentes de ingreso, porque acuérdate que los dueños de vivienda no pagan arriendo ¿eh? Eh, y hay otras fuentes de ingreso. Y, eh, y, y la suficiencia entonces de pensión versus salario es una medida muy incompleta, sobre todo en, en sociedades como la nuestra, donde hay grandes exenciones de la obligación de cotizar. Primer punto. Segundo punto: la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, hace muchos años llegó, eh, sus socios, sus 60 países, firmaron un acuerdo en que dijeron que el estándar es, eh, de suficiencia es el siguiente. 40% de tasa de reemplazo para quien reúna al menos 30 años de cotización. Entonces aquí estamos en, 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 pasándonos películas. Este, resulta que hay personas con 5 años de cotización, le estamos dando un suplemento y con aspirando al 70% de tasa de reemplazo. Pero vamos a un tercer dato. ¿Cuáles son las tasas de reemplazo de pensiones, no de nivel de vida, uh -huh. de pensiones en Alemania, en Japón, en Estados Unidos, en Canadá? Respuesta, en Canadá es 25%, en Alemania es 40%, en Estados Unidos 38%, en Japón es 35%. O sea, no estamos entonces, mal dice entonces, tú, con nuestras o sea, tasas de reemplazo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que estamos pidiéndole a nuestro sistema de pensiones un nivel de, de suficiencia de pensiones y no de nivel de vida. De pensiones totalmente desbocado. Entonces no, no va a haber cómo hacer esto, no claro. va a haber plata. Bueno, Cristóbal, uno podría decir, bueno, pero en esos países que tú nombre es salvador tienen sueldos muchísimo más, in, más altos. No, te estoy hablando de suficiencias del, del nivel mediano, de, de la pensión mediana comparado con el salario mediano. Y en Estados Unidos, las personas que tienen el salario mediano no, no tienen un nivel de vida extraordinario, no, no te confundas, para nada. Cristóbal, y quiero sumar una, una cosa. ¿Cómo se garantiza? Eh, salvador pone en duda digamos la devolución del dinero cómo se garantiza con este sistema de préstamo que efectivamente me van a devolver el dinero y que no va a ser sino porque lo otro es solidaridad te estoy entregando la plata para financiar eh, a la, digamos a los pensionados de hoy cargándole la mano a los que están empezando a, a entrar en el mundo del trabajo Claro, lo que, eh, lo que hace la propuesta y lo que plantea el ministro, ¿no es cierto? en los 45, mm. los ministros en los en los 45 puntos es que este fondo, ¿no es cierto?, se va a financiar de dos maneras. Por una parte viene la cotización y por una parte va a usar parte de los recursos fiscales que no se van a usar para el aumento de la cobertura de la PGU. Ese 10% del que 90% no se va a usar. A, al, al 100%. Están viendo las simulaciones, no es cierto los cálculos precisos. Entonces es una conjunción de, de, de recursos. Un poco si uno, uno puede pensar como el seguro cesantía, ¿no es cierto? que tenemos desde el año 2001, que tiene cotizaciones que van a un fondo solidario y tiene eh, cotizaciones y tiene un poco aporte, de aporte del, Estado. del Estado. Y esa es la solidaridad que va a permitir.

Financiar el aumento de pensiones ahora y hacia adelante un fondo que va a ser sustentable en el largo plazo, ¿no es cierto? Las simulaciones eh, siempre que hace la DIPRES y el seguro se hasta el año 2100. Y, y eso, eh, obviamente, la, los recursos van a, van a estar. Y yo me imagino que en la discusión parlamentaria está este punto que está planteando Salvador, bueno, quién asegura en qué condición y todo, ¿Sí? se, va, se va a dar. Es, es natural y es, es importante que haya un escrutinio público con respecto a cómo se aseguran eh, esos recursos. Pero el fondo siempre está pensado que sea sustentable, porque si no, como bien tú dices esto, ¿quién, ¿quién asegura que la plata esté? Ya, o sea, pero estamos haciendo va a ser una especie de cuenta nocional ¿cierto esto? O sea, yo voy a aparecer aportando Depende de los tanto. detalles que se acuerden en el Congreso. Eso es lo que ha dicho claro. el Ministro Claro, depende un poco de la tasa de interés sí. cuáles son las condiciones, las garantías entonces yo creo que en, en eso hay que esperar eh, la discusión parlamentaria y como bien dice Salvador lo, los contornos de este, de, este, de este diseño. Ahora, estamos hablando de un préstamo eh, que es transitorio eso es lo que dice la minuta o sea por un tiempo hasta que que, que claro hay que ver cuánto tiempo es ese pero hasta que se junte digamos se, se, se encuentren los nuevos cotizantes que ya están que ya cotizaron más y por lo tanto tienen mejores pensiones y se terminen de, de jubilar los que quedaron rezagados con el sistema actual es un poco eso. Ahora, eso no, eso significa cuando se usa entonces, la que, palabra transitorio, ¿sí? yo, yo quisiera eh, precisar de que cuando te dicen que algo es transitorio, va a durar al menos 20 años y posiblemente 40. Eso no es transitorio. Eh, sí. No sé qué opinas tú. No, ¿Qué edad vas a tener tú cuando, en 40 años más, digamos? Y yo, digamos, no sé. Entonces... Eh, o sea, seamos eh, esto, y, y además va a haber muchos gobiernos entre medio, muchos nuevos debates, eh, y, y se va a re-legislar sobre este tema, sería lo habitual, le ha pasado en todo el mundo. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Cómo aseguramos que sea transitorio? ¿Es transitorio si es 20 años incluso que puede durar 40? Bueno, 20 es transitorio. Es un, es un tránsito largo, ¿no es cierto? Sí. Pero es transitorio. Eh, se han hecho leyes que son transitorias eh, algunas han funcionado otras se vuelven a renegociar como bien dice uh, Salvador. ahora en general cuando algo es transitorio o se estoy pensando en los impuestos queda ahí queda <laughs> o sea... Claro, pero pero ojo que en este caso es, es diferente porque la transitoriedad también va a estar en que es gradual, mm. ¿no es cierto? Entonces, por un, en un momento dado, la, lo, lo que va de las cotizaciones al fondo, ¿no es cierto?, probablemente va a empezar a caer y lo que va a las cuentas individuales va a subir. Entonces, en el fondo, tampoco es llegar y decir, mira, lo vamos a extender porque la gente que dice, oye, a mí me toca subir las cotizaciones, sus parlamentarios van a defender mm. ese, ese derecho. Entonces, yo creo que va a haber una discusión que es un poquito distinta a las discusiones de que si un impuesto es o no es transitorio. A ti te parece, Cristóbal, que es una buena fórmula para resolver algo que, en lo que parece que había cierto consenso. No sé si Salvador está tan de acuerdo, pero en que, había, en que hay que mejorar las pensiones de los jubilados actuales y los que vienen. Es una buena forma porque uno se puede preguntar, ¿por qué es mejor que el Estado se eh, endeude conmigo, con los afiliados, y no se endeude con la banca internacional, por ejemplo? Bueno, ahí hay, Para pagar hay, eso, hay, hay, si hay, ese hay, es el objetivo. Ahí hay una discusión, yo creo que más de fondo, de cómo entendemos el sistema de pensiones. Yo creo que aquí hay, hay dos visiones. Hay una visión que dice básicamente: mira, el sistema de cuentas individuales es súper bueno y, y lo que tenemos que hacer es asegurar un piso y eso lo logra la PGU. ¿No es cierto? Y por lo tanto, todo el, el, lo que hace el Estado es asegurar un piso mínimo y después todo el riesgo se lo come el, 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 el afiliado o el cotizante. ¿no cierto? Algunos que tienen una trayectoria laboral súper buena, sus cuentas individuales van, van a aumentar un montón, y todos los que tienen cuenta, em, entrada y salida del mercado laboral, aumento y bajada del, del salario, van a tener un, una pensión al final em, distinta. El Ejecutivo, tanto en el, en, el, en, la, en el planteamiento original y también en, en lo que es Boza, la minuta, no es cierto considera que el sistema de pensiones tiene que tener alguna solidaridad intrageneracional, intergeneracional. ¿no es cierto? Porque de alguna manera tenemos que compartir lo, los riesgos y eso es más eficiente y es mejor que ponerle todo el peso a la, a la, a la PGU. Entonces ahí yo creo que hay una diferencia importante eh, que, que va a ser de nuevamente parte de la discusión y yo considero también que la, la solidaridad juega un rol muy importante justamente porque el mercado laboral no es igual para, para todos. Salvador Valdés, ¿es importante que exista algo de solidaridad en el sistema de pensiones o no es necesario? ¿O es importante que lo Mira, haga que no, esa solidaridad no. se haga con impuestos generales o a cargo de los... Mira, es perfectamente generales. factible y siempre ha sido así eh, hacer eh, solidaridad entre, entre generaciones a través del presupuesto fiscal y al nivel de la deuda pública neta, de los activos públicos. Eh, por ejemplo, en los últimos 10 años se, se ha hecho un enorme aumento en la deuda pública para para darle más subsidios y hemos estado eh, con déficit fiscales, o sea, uh -huh. con más gastos y subsidios que los tributos, durante más de 10 años, eh, eh, o casi 15 años. Entonces, eh, eso es inevitable y va a seguir ocurriendo. Entonces, ya, la pero cuestión, si le si agregamos, cuestión, además, este peso, que es, este, digamos, que termine el Estado... Eh, endeudándose no con los cotizantes, sino que con pues la comunidad internacional, igual. va a tener una deuda pública que va a ser más pesada la mochila y eventualmente empeora el riesgo país. A ¿no? ver, mira, es que el Estado eh, no existe. El Estado es una entidad jurídica y por lo tanto ficticia. ¿Tú has visto al Estado caminando por la calle, comando <laughs> bueno, un café? Muy... <laughs> el Estado somos nosotros. Entonces la pregunta es quién es. Eh, Cómo nos distribuimos la, los, las cargas en el tiempo y, y hacerlo. Y la cuestión concreta es la siguiente: el Estado es un gran solidarizador de todo, de gasto de salud, de educación, de defensa, <coughs> de pensiones, de PGU, por ejemplo, etc. Eh, y la cuestión es: queremos tener además un, 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 un organismo estatal. Eh, como el ente eh, mm. haciendo solidaridad solo para su área, no solo sin tomar en cuenta nada de lo que esté pasando con el medio ambiente, con las ciudades, con la educación y la salud, yo creo que es una visión reduccionista y que no corresponde. Yo creo que es, más, eh, es mejor que el Estado haga solidaridad a través del presupuesto fiscal. Eh, y, y, y si hay una generación que le fue pésimo porque le tocó una uh -huh. pandemia, por ejemplo, bueno, eh, emitamos deuda pública y entre todas las generaciones le vamos pagando, ayudando un poco. ¿Y de dónde uh -huh. se sacan esos recursos? Porque bueno, los recursos no están, entonces hay que, hay que. Se pide crédito a alguien que pueda ahorrar, y que puede ser ahorro doméstico o ahorro externo. ¿eh? Pero, pero esto va a pasar igual, eso va a pasar de todas maneras. La única pregunta que estamos debatiendo acá es: ¿qué entidad lo hace? si lo hace este ente aislado que lo único que se, re, se preocupa es de una solidaridad eh, muy acotada entre la parte formal de las pensiones sin ver el nivel de vida de las personas de mayor, de, 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 de mayores y, men, y, y jóvenes, etcétera o lo hace otro ente que se llama Estado que tiene el fisco con el Ministerio de Hacienda con, con, la, con, con, con el Congreso que van acomodando pero en una mirada mucho más multidimensional y más, más amplia en la minuta con las sí por supuesto. Un, un Cristóbal tema? Uneus. Yo creo que este es un tema central de cómo entendemos la solidaridad, ¿no es cierto? Eh, si yo son creo... visiones básicamente como ideológicas, podríamos uh, decirlo, ¿no? Hay, hay, yo creo no, que hay algo de ideología y, y hay también. aspectos técnicos también. Yo creo que no es solamente, no está solamente circunscrito al sistema de pensiones, también está circunscrito al sistema de salud. ¿no es hay toda una discusión en el sí. sistema de salud, cómo entendemos la solidaridad, solidizada prisa, Prefonasa y todo. Pero entonces, quiero volver sobre un punto. Aquí hay varios que plantean no es que la solidaridad sea solamente con el sistema de impuestos. Uh -huh. Ojo que si yo subo la deuda pública, le estoy chuteando el problema a las futuras generaciones. Claro. Entonces, estoy sí. de alguna manera a, asumiendo y haciendo una pseudo solidaridad eh, hacia adelante. Entonces, la pregunta, y, de... a, claro, yo, la, la pregunta que yo me hago es, quiero que este aumento mencione... Lo pague yo o lo paguen mis hijos. Y eso es una discusión dura y de, de, de valores, ¿no es cierto? Pero quiero volver a un caso en que sí tenemos experiencia de entre en un sistema, en un ente, como dice Salvador, ¿no es cierto? Que fue en la pandemia. No sé si ustedes se acuerdan, en la pandemia, ¿no es cierto? Hubo un permiso laboral donde los trabajadores podían seguir contratados por la empresa y no trabajar, ¿no es uh -huh. cierto? Y se hacían uso de recursos del fondo solidario y las cuentas individuales. ¿No es cierto? Y ahí hicimos todo solidaridad para que mucha gente tuviera ingresos para subsistir, no teniendo el empleador que pagar, ¿no es cierto? Y una parte se pagaba las cuentas individuales y otra parte se pagaba el fondo solidario. ¿Y cuál era el gobierno que se le ocurrió y ese lo hizo? El gobierno Sebastián Piñera dos entonces, esto de que la solidaridad tiene que ser Con eso solo, se evitaban los despidos. Con eso se evitaban de los despidos, despido, ¿no es cierto? El Estado prometió que si faltaba plata ponía mil millones, nunca tuvo que poner los mil millones, ¿no es cierto? Y entonces sí tenemos experiencia de solidaridad donde viene desde un fondo, ¿no es cierto? Y que permite eh, financiar una parte donde todos compartimos el riesgo, porque todos estamos en el, en este mismo estado que según Salvador, ¿no es cierto? Es verdad que no camina por la calle, pero que sí nos rige a todo en esta maravillosa. Em, sí, yo, em, ese país. ejemplo es interesante Salvador. porque justamente el fondo los fondos de cesantía son fondos que están sobrecapitalizados, todos los estudios lo demuestran, sobra plata. Y en realidad, cualquier día de esto se pasa una ley que se dice. Topón para adentro, eh, 5 mil millones de dólares del fondo de cesantía pasan al fondo de, por ejemplo, de reserva de pensiones. Sería bastante razonable, por lo demás yo quizás hasta lo apoye, dependiendo de los detalles. Pero 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 realmente el fondo de cesantía está sobrecapitalizado, hemos cotizado 20 años más de lo necesario, incluso no fue necesario poner el recurso en, el, mm. en, la, en la pandemia, que fue una cosa. Claro, pues yo creo que la... Es muy especial el ejemplo. Yo creo que no es No se aplica, tú dices espérate, que no espérate, se puede no aplicar. Espero, no. a... Ojo, ojo, a ojo, ver. porque aquí hay una crítica a, a, a una institucionalidad, ¿no es cierto?, que junta plata de todos nosotros. Mm. En ese caso fue licitado, la tiene la AFC, ¿no es cierto? Llevamos 20 años que, según Salvador, no es transitorio, es casi permanente, ¿no es cierto? Nadie ha hecho topón para adentro, el fondo sustentable. Entonces, si sí hay experiencia que esto se puede hacer. Obviamente, hay que ser lo responsable, mm -hmm. eh, está en discusión. El si, exceso, es, algún si, exceso si está sobre ahorro. Si está sobre ahorrado o no. Pero, yeah, ¿pero ¿por qué el... no podría funcionar el fondo? Porque, porque Cristóbal está, está poniéndolo como un ejemplo de que puede funcionar el sistema con tenemos un fondo donde aportamos En todos. Chile. No, de que se puede, Salvador, por vale. supuesto, en teoría puede, pero lo que pasa es que, es que hay una cuestión. Fíjate, yo diría que el ejemplo de la, de la cesantía eh, eh, es justamente como que trabaja en contra de la tesis de, de Cristóbal, porque, ¿Por qué? porque fíjate que seguimos 20, esto se sabe hace por lo menos 15 años que está sobrecapitalizado este fondo pero por la inercia legislativa, en vez de bajar las cotizaciones a la cesantía que son excesivas y que están bajando los salarios líquidos de los trabajadores subiéndole los costos de empresa en vez no hacemos nada y seguimos acumulando, acumulando, acumulando entonces la... la eh, para esa necesidad está sobrecapitalizado y no pero, hacemos nada entonces la gestión de estos pequeños fonditos para, cual, para hay 200 necesidades uh -huh. distintas vamos a tener 200 fondos la mitad de ellos sobrecapitalizados la otra mitad menos capitalizados mejor vamos a la, a la, al presupuesto fiscal integral y, y, y tratemos de, 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 ver al, de ver las cosas en forma unificada ya pero entonces eh, para a tu juicio Salvador Valdés eh, primero eh, es necesario aumentar la cotización, es necesario que sean un 6%. Y si se aumenta la, con la gradualidad que tenga, debiera ir completamente todo a las cuentas individuales, eh, ni siquiera ese 1%, sacándonos del, saliendo del 2% del préstamo, ese 1% que va para poder compensar a las mujeres que tenemos más lagunas y que vivimos más. Mira, yo dejar, yo en mi opinión, yo creo que es clave eh, en lo siguiente. Uno, que los 6 puntos se achiquen, que sean cuatro. Yeah. Dos, que la, que la que la gradualidad sea larga. ¿eh? O sea, no sé, todo lo que corresponda para que no bajen los salarios líquidos. Más la de persona. la que se está proponiendo, más, que es un por, un por ciento al, al año. Eso. Eh, tercero, hay una diferencia clara entre el, la oportunidad, eh, perdón, el gasto. Yo diría que sí, eh, en, eh, eh, se justifica hacer un. El uno, esa ese ítem que, que para las mujeres que viven más años, ¿Sí? eh, eh, contando siempre la misma edad que los hombres, 65 años, yo creo que hay que... Eh, a, a apoyar un, a las mujeres con un ítem de solidaridad ¿eh? con lo que cueste eso lo que pasa es que hay una discusión que dice que no cuesta 1% que sino menos. que cuesta mucho menos entonces ahí hay otro tema ya pero ¿Ah? sí se, pero como concepto resto, tú estás de acuerdo resto, con que con que sea si es 0,5 si es 1 lo que claro, sea lo pero que, que hay yo estoy de acuerdo hay, con el concepto ya, sí. porque claro estamos eh, hablando de la idea de esto ahora es, lo que un no estoy es de acuerdo y... y quiero decirlo ¿Sí? porque está acá es tratar de compensar las diferencias de salario que tuvieron la vida activa hombres y mujeres. Esto es eh, eh, bien de fondo. Pues, yo, yo, eh, muchas mujeres, hay de todo, digamos, mm. ¿eh? hay mucha heterogeneidad, pero muchas mujeres prefieren trabajar en su casa cuidando hijos o haciendo la hora de cuidado por lo menos una mayor proporción de la jornada. Muchas mujeres no quieren trabajar 48 horas a la semana o 60 horas a la semana. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, aquí, claro, ganan menos en el mercado laboral sí. porque tienen menos horas, pero no es, pero en parte una, son acuerdos eh, que toman la, las personas. Cuando digamos, hay cuando cuál, hay posibilidad de elegir. Por supuesto. Porque hay por... muchas mujeres que no tienen posibilidad de elegir, digamos. Claro, claro, pero ¿dónde dónde se ve más la, no, la, la, la jornada parcial mm. y, y, y la no trabajo? En los deciles más pobres. Sí. Entonces, eso es bien importante. Eh, entonces, ¿qué es lo que ocurre? a esas personas le estamos ayudando con la PGU. Eh, yo creo que es una buena solución, sobre todo los decirles las personas de menor nivel de ingreso. Entonces tratar, como propone el, el, los ministros, proponen que eh, que, este, que, que con la cotiza, con parte de la nueva cotización, se trate de compensar el efecto de salarios diferentes. Yo creo que realmente no corresponde, sobre todo cuando ellos no están proponiendo subir la edad de, de inicio de pensión de las mujeres para igualarla a la de los hombres. La de jubilación, Entonces, Cristóbal. Yo aquí difiero de Salvador. Uno es que eh, efectivamente los deciles más, más bajos, ¿no es cierto? Hay más hay más, hay más mujeres que trabajan menos de 40 horas, pero porque hay una fracción mucho más importante que son independientes. Sino sí. sino si no ceñimos al contrato de trabajo, ¿no en cierto formal cotizando, eso no es eh, no es así. Y segundo, el, la, la el beneficio intra, ¿no es cierto? Esta compensación que va a haber entre los cotizantes, tiene un valor en sí mismo mirándose al futuro. Yo siento que esta es una discusión muy, 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 muy de hoy día. Porque, y lo mostramos en el, en el informe de la Comisión Técnica. Si yo hago un beneficio intra, que significa básicamente, para simplificar el problema, que los que ganan más que el promedio, parte su cotización va a los que ganan menos del promedio, yo estoy ahorrando plata en el futuro para tener que subir la PG1 los decirle más bajo. ¿Por qué? Porque la tasa de cotización de los deciles más bajos que se van a beneficiar del intra, si yo le quito el intra, la tasa de reemplazo cae dos puntos. ¿Y cuál es la presión? Que si no yo no reajusto la, 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 PGU. la PGU, en el fondo ellos en el largo plazo, en mediano o largo mm -hmm. plazo, van a tener una, una, una pensión, eh, una tasa de reemplazo más bajo, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo, la presión sobre la PGU va a ser eh, mayor. Entonces, el intra tiene un valor de compartir los riesgos, pero también de hacerse cargo que tiene que co coexistir con buenos incentivos la PGU con el, el pilar no contributivo, la PGU con el pilar contributivo. ¿Salvador? Es que ya hay otro intra. Hay otro intra que es... Eh, por ejemplo, todos los fondos fiscales, el IVA, resulta que más o menos la mitad del IVA es recaudada del, del quintil más rico de la población. Entonces, porque los otros los quintiles más pobres, uno pagan poco IVA porque son más pobres, consumen menos, pero además porque consumen más en la informalidad. Entonces, hay más evasión de IVA. Entonces, resulta que hay otras redistribuciones intra en, el, en, 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 la, en la sociedad. Entonces, ver esta como la única forma me parece eh, restrictivo. Entonces, perfectamente con fondos generales. Si es que estamos pagando una pensión PGU que está asociada a la línea de la pobreza y financiada con los fondos generales que a su vez son redistributivos, porque el, el IVA es re, en ese sentido es mucho más financiado por las personas de, que de más escasos recursos. Eh, no, pues, al revés. Pues, eh, el, el grueso del IVA es pagado por el quintil más rico. Más rico ya. ¿eh? Eh, y también están los impuestos. O sea, consumen más. Están los impuestos. Eh, ahora, en ahora en relativo en relación, de la a lo minería. que la gente gana y lo que, digamos, a su sueldo y lo que destina a pagar el IVA. Ya lo pagan los más. Lo pagaron, es regresivo, Es regresivo. Ya. Pero es una mirada de regresividad muy estática. Si tú miras la, la persona, imagínate una persona de, del quintil 4 que había mencionado antes, Cristóbal una persona que ahorra parte de su eh, de su de su, de su ingreso. ingreso lo ahorra para comprarse una vivienda. Bueno, más adelante cuando compre la vivienda va a pagar iba, y, y cuando compre otros ítems en la vejez va a pagar más IVA que el, otro, que el que no ahorró, porque tiene un mayor consumo. Entonces esto hay toda una, está demostrado en, en la literatura académica, que las personas que están en esa situación, más o menos quintil decir cuatro, quintil cuatro uh -huh. por ahí, en realidad eh, pagan en el ciclo de vida, tienen no hay regresividad del IVA. O sea, el, lo que pasa con la persona pobre es que paga, como no ahorra, paga el IVA de inmediato, claro. pero después no paga menos. En cambio, la persona que ahorra paga menos IVA cuando, de inmediato, pero después paga más porque se consume el ahorro. Eh, avancemos en un par de temas que están en, están en la minuta y están entre las eh, discusiones y el debate. Una de ellas es que la reforma, bueno, busca mejorar las condiciones de los actuales cotizantes, pero también aumentar la competencia. Eh, sabemos que la baja en las comisiones no ha empujado a que la gente se cambie. A, de AFP, ¿cierto? Que ahí hay como una especie de inelasticidad. Y lo que se ha planteado como una alternativa para aumentar la, con la, la competencia es la licitación de stock de los actuales afiliados, que podrían, podría ser una buena medida para aumentar la competencia y reducir las comisiones. ¿Es una buena alternativa que esto al UNEUS? Nosotros creemos que sí, el Ejecutivo piensa que sí, el, la licitación como mecanismo eh, fue introducido en la reforma previsional ¿no es cierto? Uh -huh. del gobierno Bachelet 1, hubo toda una discusión ahí, Salvador sabe mucho más el bien. De, que... de los nuevos? Claro, no, pero hubo licitación. una discusión más larga, más grande, eh, respecto a cómo hacer la licitación uh -huh. y habían distintas en posturas y el stock, los nuevos. Finalmente, eh, el Ejecutivo tomó la, la evidencia de la licitación de los nuevos. Llevamos 15 años eh, con esa experiencia, ha bajado las comisiones para los nuevos, pero no ha bajado, no ha chorreado eso para los eh, actuales. Entonces ahí el Ejecutivo considera, y hay muchos que, que están en esta misma postura, que hay que meterle más competencia mm -hmm. y sobre todo a los actuales, y ahí es donde viene la licitación de, de stock. Salvador Valdés, que ha sido. Sí. Eh, es de los que más saben de este tema. Es, exactamente, bueno, así no, que queremos mira, escuchar yo, tu mirada. Yo, yo creo que, si está que, bien planteado yo, como se plantea, digamos, si uno, por parte uno, del gobierno. Uno de los acuerdos importantes de la Comisión Técnica, creo yo, fue abrir un espacio de acuerdo justamente en esto. O sea, eh, al final se aprobó, se aprobó por todos los miembros, mm. entiendo yo, la eh, pasar a una licitación de, de, de todos los afiliados, darle un servicio de licitación con posibilidad de revertir. O sea, si a ti no te gustó la que te ofrecieron, tú dices, no, yo. Yo me yo, quiero quedar donde yo, estoy. Yo por me ejemplo. Quedar Aunque me, me ex... cobren más comisión. Claro, eh, eh, exacto. Eh, a, por cualquier razón. Porque tenía un pariente en la yeah. lo mismo. Tengo <laughs> <laughs> una cosa nostálgica <laughs> con la FP. Claro, entonces yo creo que es un ítem de acuerdo importante. Ahora, Está obviamente. Está hacer... como, como... Los detalles ¿Sí? son importantes. Yo creo que también hubo un acuerdo en la comisión técnica de que, de que esto se analizara en más detalle con, con una comisión especializada porque muy importante, tú sabes que las licitaciones pueden fracasar. Uh -huh. Por ejemplo, claro. una licitación cuando llega un solo postor. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es, lo que es eso? Qué pa eso es un monopolio claro. y te van a cobrar súper caro. ¿Y qué ha pasado <laughs> en las en algunas licitaciones de, claro. de cartera? Entonces, cómo ya eso hay que regularlo porque hay un hay una hay hay una preocupación en ahí los detalles, sí. para que efectivamente haya competencia, porque si no si si, sí. hay, se, se, si se presenta un oferente y también, por ejemplo, eh, el 10% que es lo que se plantea de la cartera es es un buen número tendría que ser menos un 5 como Mira, plantean algunos. Ahí de nuevo hay que analizarlo. Yo yo, yo he hecho una propuesta un poco diferente. Uh -huh. Yo he propuesto que, cada, que cada, se licite cada dos años y no todos los años. Y eso no porque sí, sino ¿Por porque para, para disminuir las posibilidades de colusión entre los oferentes. Eh, hay mucha evidencia internacional y, y teórica también de que... Eh, cuando las licitaciones de algún bien parecido ocurren en forma muy frecuente en el tiempo, se empiezan a, a tomar turnos los oferentes. Y dice ya, esta vez vais tú, tú, la otra vas tú. ¿Hay alguna ah. evidencia en este país al respecto? Las licitaciones de la Julia, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, eh, por eso yo propuse que las separaran un poco más en el tiempo cada dos años, pero por la contrapartida. Para, no, para que el monto la, 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 los, los grupos licitados no sean gigantescos, también propuse que en un lote que se licite en una determinada fecha se divida en grupos más chicos. Yo propuse en tres grupos uh -huh. y, y se puede analizar, a lo mejor son cuatro, a lo mejor son dos, no sé, pero eso es importante. Entonces hay, hay detalles que hay que perfeccionar. Eh, o, digamos, estudiar y, y tomar una decisión. Hay todo este tipo de consideraciones. Y el Estado va a poder participar también en la licitación de carteras, según lo que establece, por lo menos la propuesta Los del gobierno. Los ministros proponen eso. Ya, Esto es importante eso... porque sí. cuando yo fui a la, a la Comisión de Trabajo del Senado, el, el senador Gastón Saavedra, que es Partido Socialista de Bio Bio, eh, se, puso, se enojó mucho porque yo planteé que, que había un problema con, con la con que cuando uno de los postores es una entidad estatal, ahí había podía riesgos de, de dumping uh -huh. y competencia desleal, etcétera. Y resulta que sus propios ministros están proponiendo esto a, ahora de nuevo. Entonces, porque este eh, yo creo que de verdad eso hay una especie de incompatibilidad y hay dos maneras de resolverlo. Uno que no haya un administrador estatal. Eh, yo creo que eso es, eh, es muy eh, es la mejor solución. Uh -huh. eh, la segunda es decir, ¿sabe? vamos a permitirlo, pero con restricciones. Y, y yo pondría la primera la principal restricción que yo puse en el informe de largo que hice para pa el centro de competencia, ¿Sí? es decir, sabe eh, en la postura del, 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 del inversor estatal uh -huh. o AFP estatal tiene que ser visada por un ente externo que le va a poner un piso. No puede estar debajo de sus costos incluyendo costos económicos incluyendo la remuneración del capital ¿Eh? entonces por ejemplo la CMF o, yeah. o alguna entidad le diga sabe usted no puede postar menos de esto pues bajo de solo, eso ya sería exante. ¿Solo, solo ex al solo la estatal? Solo al estatal. ¿Por qué para la privada no? Por no, la privada, no? Porque, porque privado, se entiende que el privado no, puede, no, o sea, no hace eso por sobrevivir. No, sobrevivencia. no le conviene. Por, claro, es, es que, que depende, el otro. Po, que me gano una licitación sí. ahora, me la gano después, después subo los precios. Pero es que eso también está resuelto. La idea es que los grupos sean relicitados. O sea, que no exista esta, esto que ocurrió en 2018 en que una AFP, eh, de, después de ganarse dos grupos, AFP Plan Vital. Eh, subió su comisión, dijo yo no voy a participar en la próxima y su y como terminó el periodo de carencia que no podía mover su tasa de comisión la, la triplicó, claro. la multiplicó por tres. Entonces esa, esa movía era predecible, se predijo en 2005 en las discusiones no se tomaron medidas anticipatorias y lo que hay que hacer es tomar medidas precautorias de antes, entonces eso yo no, no lo veo como un motivo yeah, Y yo se creo puede... que un privado no necesita que le pongan un piso porque en realidad eh, su, uno de sus responsabilidades es remunerar a sus accionistas ¿y tú crees que el Estado debiera part poder participar pero con un límite, porque se pone en la minuta como con un, en el fondo debiera tener un límite, igual que todo el resto de la FP de la cantidad de porcentaje que se puede eso llevar otro límite, claro. yo estoy hablando es... un sí. de un límite de, de precio, no lo, no lo entiendo, pero, pero ah. también eh, también tendrían que tener un límite de participación. Sí, eso sí, también. O sea, porque una de las preocupaciones es que el Estado se convierta en administrador de todo. Claro, que use las licitaciones para hacer dumping y, y, y llevarse todos los... ¿Cómo se evita sí. eso, Cristóbal Uneus? Bueno, em, en la Comisión Técnica hubo una discusión sobre este tema, uh -huh. ¿no es cierto? Y no hubo consenso... Eh, respecto a la participación del Estado. De hecho, algunos plantearon y quedó así en el informe que eh, si el Estado participa, ellos no estaban a favor de la, uh -huh. de la. licitación. Entonces yo creo que este va a ser un tema eh, a, a. discutir. Yo creo que aquí hay que mirar un poco también el, el, el tema de que efectivamente varios han, han, han dicho, ¿no es cierto?, que el Estado o este ente tendría incentivo a decir, fijo una comisión, casi igual a cero, ¿no es cierto?, y si necesito la plata le voy y le pido plata eh, al Estado. Ojo, que el Estado, el gobierno no puede llegar y pasarle plata, necesita aprobación del, del, del Congreso. Y hay otras entidades, ¿no es cierto?, que tienen un rol parecido. No una licitación, pero parecidos que no necesitan recursos adicionales como han costado. ¿No es cierto? Entonces, también ahí hay, hay experiencias que estos sistemas pueden funcionar y no, neces no, no necesitan recursos eh, eh, adicionales. Distinto es la, es, la, es la discusión de que, bueno, ¿cuánto vamos a permitir que este ente pueda tener? ¿No es cierto? Algunos han hablado del 30%, sí. otros han hablado del 20%. Ojo que algunas FP ya tienen hoy día más del 20%. Entonces, por lo tanto, 30% pareciera ser un número que puede ser razonable. Hay que discutirlo porque influye también en los incentivos a participar en la, en la licitación. Porque si lo pongo muy bajo, alguien va a decir, no me interesa en el fondo. Ahora, en la minuta también de las propuestas del gobierno, se plantea la separación de la industria, entre comillas, entre administradoras de fondos y administradoras de cuentas. ¿Qué <coughs> se busca con eso, Cristóbal Uneus? Y según los expertos de la misma comisión experta, ¿no hay razones técnicas que justifiquen esa división? Bueno, aquí este es uno, uno de los yeah. temas que el Ejecutivo no, no acogió, ¿no es cierto? Sí. Eh, la comisión miró bien los datos. Aquí Salvador es el que más sabe este tema, sacó un informe gigante que todavía no terminó de leer, ¿no es cierto? <laughs> Con mucho, mucho número. Eh, pero eso también influyó en que no, no hubo un convencimiento que aquí hubiera economías de escala eh, importantes. Y por lo tanto se sugirió no avanzar en esta en esta línea, poner mucho más el foco en la licitación de. De, de stock, ¿no es cierto? Y ahora, ojo, el proyecto del Ejecutivo tiene la separación de la, mm. de la industria, el proyecto que está hoy día sí. en discusión, y además licita un ente, ¿no es sí. cierto? Y el ente es el que es el piso único para todos. Y lo que está presentando el Ejecutivo es separemos, pero no hay ente. Entonces, un paso intermedio entre lo que está hoy día y, uh -huh. y, 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 no, y no separar. Esa crítica de que, no, que, que en el fondo no quieren que haya un monopolio en el primer piso, ¿no es cierto?, el primer piso siendo la atención al público, la administración de cuentas, si sí se acogió, el gobierno sigue pensando que sí se justifica la separación de la industria en, en estos dos entes separados. ¿Tiene alguna justificación para ti, Salvador Valdés, la separación de la industria en este punto y considerando que una misma empresa... Va a poder cumplir ambas funciones con dos rutas distintos. O sea, la, la FP Pauta, digamos, eh, puede, eh, va a poder tener. Interesante una... nuevo negocio de Radio Pauta. Va a, poder tener administ... va a poder tener una administradora de cuentas y una administradora de fondos. Por lo tanto, no es muy distinto a lo que ocurre hoy día. Bueno. Mira, la, la evidencia es que es que la, la separación de funciones primero se, se predicó diciendo, se justificó diciendo que había enormes economías de escala y la, la evidencia no, no apoya eso, al revés. Y si uno mira los costos que están, son públicos, mira los costos medios, sea por, por cotización recibida, sea por, por, por eh, afiliado, etcétera, eh, de las distintas FP a lo largo del tiempo, lo que uno encuentra es que hay enormes diferencias de costos. O sea, hay, hay diferencias de eficiencia tremenda. Entonces eso es mucho más importante y al revés eh, hay dos casos bien notorios de AFPs que una es cuatro veces más grande que la otra en términos de, de cotizantes, uh -huh. afiliados y tienen el mismo costo medio, entonces o muy similar. Entonces eh, entonces la, la, esa justificación técnica se cayó. ¿eh? Eh, ahora. Eh, ¿Cuál sería la justificación entonces para...? Yo, yo creo que es una promesa política, eh, claramente. Ahora, ahora, por otro lado, yo creo con que hay que mencionar, hoy día está permitido que una AFP subcontrate muchos servicios de, de, la, de, la, de, la, de, la, de la Administración de Cuentas y, y nadie lo hace, no quieren. Entonces, si se permite, eh, yo, yo creo que en esto eh, es como... Eh, sacarse la suerte entre Quitano. Y además hay otro problema más que, que está relacionado con esto. Eh, hay otra posición que, que, que no la dicen los senadores, pero. perdón, los ministros, pero, pero se ha discutido. y que tiene relación con, con las famosas AFP de cooperativas. ¿no? Mira, lo, lo que pasa con las AFP. Eh, no solo. A ver, hay cooperativas, hay muchas cooperativas que han sido charlatanes. Que, se, mm. que han, se han robado la plata, ha sí. mucho a fraude, digamos. Entonces, eh, y, y estamos hablando de funciones bien delicadas, estamos hablando de la pensión de, de millones de personas, eh, y, la, y algunas de las funciones son súper técnicas, o sea, la gestión de carteras internacionales mm. es súper técnica, es cara, etcétera Entonces, eh, eh, yo creo que hay que tener cuidado con armar un esquema que facilite la entrada de AFP charlatanas charlatana quiere decir uh -huh. que, que dice que sabe pero en realidad no sabe y no hace bien la pega y al revés lo hace pésimo. Entonces... Eh yo creo que eh, hay que poner eh, eh, requisitos de, 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 de idoneidad y que existen, están en el papel, digamos, uh -huh. pero después a veces no, no se cumplen tanto. En los años 90 había requisitos de idoneidad y se hizo, se permitió hacer una FP de panaderos, después la FP futuro que resultó un fracaso porque lo, lo, eran unos charlatanes los directores. Eh, y, y, se, y, y tuvo que cerrarla, etcétera, Entonces, esto no es ninguna broma. Yo creo uh -huh. que hay que eh, pensar en, en, en empresas de cierta magnitud grande. Yo creo que hay una cooperativa grande en Chile, que es el Copeucho, que, que es seria, que es buena, pero, pero no basta con ser cooperativa. Hay que ir mucho más allá en exigencia. Y parte de la exigencia es que sea capaz de, por lo menos, ofrecer puntos de atención a público en, en las 18 regiones del país, porque si no es capaz de hacer eso, entonces. Eh, menos va a poder bueno. hacer eh, inversiones internacionales complejas. Se nos acabó el tiempo ya eh, pero solo una cosa final, ¿ustedes creen que eh, va a, vamos a tener reforma previsional o esto va a quedar, por ejemplo, para después de las elecciones municipales, la votación, tanto en general como en particular? uno un no, no es incompatible con lo otro ¿Ya? <laughs> yo creo que va a haber reforma previsional ¿Cuándo? Eh, yo creo que más probable después de, la, de, la, de las municipales eh, pero va a haber reforma previsional en este gobierno. Yo veo mucha, mucha voluntad de ambas partes, ¿no es cierto?, de conversar. Obviamente, cada uno defendiendo sí. su puntos de vista, eh, y soy bien optimista. Ya, ¿Tú crees que se va a llegar a un acuerdo? Sí. Ya. ¿Y votar las dos cosas juntas? ¿Idea de legislar más eh, el particular? Hay, hay varias ideas dando ya. vuelta, hay que ver cuál es la que convence sí. a la mayoría. ¿Salvador Valdés? Yo comparto lo que dijo Cristóbal. O sea, vamos a tener reforma previsional, pero hay, esto hay... se va a ver y se va a votar después de las elecciones municipales. Sí, ahora el mecanismo de votación específico eh, también es parte de lo que se negocia, entonces uh -huh. no hay para qué. Con Comprometerse con uno, uno específico. Salvador Valdés, doctor en Economía por el MIT, Senior Fellow de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Cristóbal Euneus, asesor del Ministerio del Trabajo en la Reforma de Pensiones. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros por esta conversación aquí en Trasfondo. Muchas gracias a ustedes que nos han escuchado, que nos han visto también. Los invitamos a revisar todos los capítulos anteriores de Trasfondo. Están disponibles en Spotify, en pauta.cl/slash podcast y también agradecerles a todos. Los que nos escriben, leemos atentamente todos los comentarios. Muchas gracias y hasta un nuevo capítulo de Trasfondo. Muchas gracias. gracias. Trasfondo con Constanza Santamaría. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.